Hola, yo soy RigoTrot23 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. Vamos con el capítulo número 6 de la semana de Liga de Clanes. Estamos en Campeones 1 y de la misma manera que el día de ayer nos han vuelto a meter 43 estrellas. Hoy vamos un poquito más cómodos en cuanto a porcentaje porque vean que el rival ha hecho un 86% y un 63%. Les refresco un poco la memoria de qué es lo que pasó el día de ayer. Terminamos perdiendo en porcentaje y fue una guerra muy pareja, pero bueno, realmente no tanto porque el rival ha hecho un ataque de una estrella. Su fail ha sido de 87% y pues bueno, yo hice un fail de 91% y un fail de 89%. Si se perdieron los 15 ataques, se los recomiendo mucho que se vean los videos anteriores y no solo del día de ayer, sino también de los otros días, porque realmente estamos teniendo una semana bastante, bastante buena. Pero tengan en cuenta que estamos en Campeones 1, es la máxima liga que hay en el juego. Y obviamente tocan rivales muy complicados. En este caso, más de lo mismo. Tenemos que hacer 13 plenos como mínimo para ganar esta guerra. Y nos quedan solo 55 minutos. Así que desearme mucha suerte y disfrutar de los ataques. Vamos allá con el primer ataque. Decirles que voy a hacer demasiado. Camina demasiado Queen Gold en general. En este caso es un Queen Gold con la Lune, pero hay un montón de ataques que van a ser con Super Montapuercos. Así que los protagonistas del día de hoy, se los adelanto desde ya, van a ser los Super Montapuercos, que me han estado dando buenos resultados y a ustedes les está gustando también a lo que he visto. Vamos a tomárnoslo con calma aquí. Tenemos que esperar a que la reina se mate la multi, camine hacia abajo. De hecho, puedo ir tirando este rompemuro para agrandar un poco la apertura ahí que hay en la aldea y asegurarme que mi reina entre al ayuntamiento. Más tardecito voy a apoyar con mi rey bárbaro para que se elimine aquí las defensas y sobre todo vaya y se mate la luchadora enemiga. Necesito que la reina baje. Ahí está bien colocada. Reina va a ir hacia abajo y en cuanto tenga yo claro eso, puedo meter por aquí esto y esto. Tenemos la flecha congelada en la reina, así que la reina va a aguantar bastante bien el golpe y el golpe de las defensas. Y más aún, teniendo en cuenta que pues vamos a estar apoyando aquí con super bárbaros. Entro algo por aquí en el cuello. Tiro por ahí el rompemuro. Rey bárbaro que va a entrar por donde yo quería. Perfecto. Rey, mátate la luchadora. Y si te matas la catapulta, ya es que yo estaré muy, muy contento. Va a ser el caso, igual y no, No pasa nada. A ver, congelamos ahí la invisibilidad. Rey, quítate la catapulta. Vale, se va a quitar la catapulta. Perfecto, vean. El rey se quita la catapulta. Tengo que estar atento por aquí porque me va a empezar a pegar esto, el monolito. Y no es plan que pierda la habilidad de mi reina, ni mucho menos. Por lo menos no de momento. Meto ahí el taladro, meto esto. Y ahí ya puedo dejar la reina a la libre a dar una buena habilidad de la reina. Cuando vea necesario, si es que lo llego a ver necesario, de momento no. La reina está aguantando, la reina está aguantando. Y si la reina aguanta, pues yo no voy a necesitar tirar nada más. Reina sigue aguantando, va a ralentizar el monolito. Y en este caso, vale, ahora sí, podemos ir empezando con el Alun. Reina arquera que parece que va a aguantar bastante bien. Luchadora no tanto, he perdido ya la habilidad, pero vale, la reina está ahí con vida. Y con una buena habilidad del centinela, como es la que acabamos de tirar, esto va a acabar en el primer ataque de 3 estrellas. Ya estoy la habilidad de la reina para matar rápido a esa arquera. Ya no tengo. Ya no tengo. Ya no tengo qué. Ya no tengo congelaciones, pero tengo un montón de globos. Así que con esto más que de sobra para reventarnos ahí las últimas defensas. Y bastante sobrado. Primer ataque pleno, bastante sobrado. Casi siempre este primer ataque que hago termina siendo un pleno muy sobrado, sobre todo porque creo que se nota mucho las habilidades de los héroes, sobre todo esa habilidad del rey bárbaro al nivel máximo, o sea, la habilidad del guantelete y de la rabia, que tengan en cuenta que solo en esta aldea la tengo este nivel y pues a ver, lo que en este ataque resulta en que el rey se elimina la catapulta, a lo mejor en otro ataque al no tener las habilidades tan al máximo, pues no cae una catapulta, que es algo tan clave que tiene que caer en casi cualquier ataque. Vamos a continuar con los ataques, en este caso empezamos con la fiesta de los super montapuercos y llevo un lanzallamas, así se llama la máquina de asedio esa, así se llama un lanzallamas. Que el objetivo va a ser eliminarnos pues la mayor cantidad de enemigos posibles. No tengo así como que algo específico que quiero que elimine el lanzallamas. Lo tiro ahí porque tiene buen valor por ahí para matarse un cañón como este, alguna defensita por ahí que haga que la reina vaya al ayuntamiento y poco más. O sea, no es que le pida a la lanzallamas que se elimine una catapulta o algo así por el estilo. O sea, simplemente lo tiro porque tiene buen valor y además porque no había otro lado en la aldea en el que dijera me va a servir esta máquina de asedio. Así que por descarte, podría decirse, hemos utilizado esa máquina de asedio. Vamos a eliminar ese recolector para asegurar que el lanzallamas. Bueno, más bien para asegurar que la reina no la pase mal.
Y voy metiendo por aquí el rey bárbaro. La idea es que la reina arquera entre al ayuntamiento. Obviamente es muy importante eso. Y voy tirando el rompemuro. A ver, lo suyo sería que entre los dos cañones le rematen ese rompemuro y haga que la reina arquera tenga camino libre hacia ese ayuntamiento. Lo dicho, lanzallamas por ahí que está haciendo sus cositas bastante bien. Tiro por ahí un globito para quitar alguna mina negra y voy a tirar la habilidad del rey. Sí, meto ahí la habilidad del rey para que la reina no se desvíe mucho del ayuntamiento. Y quizá con suerte no tengo que congelar. Mira, no voy a congelar. Eso es lo que estuve viendo. Igual sí debí congelar. No, vale, no he congelado. Algo que estuve viendo es que cuando llevas la flecha congelada y te pega el ayuntamiento, al final el daño no es tanto. Y tus sanadoras casi no sufren. Así que en este caso he decidido ahorrarme. He decidido ahorrarme la. Lo estoy pasando mal, ¿eh? La estoy pasando mal, bastante, bastante mal. Vale, empezamos aquí con esta maniobra. Y creo que en este punto no hace falta gastar congelación, ¿eh? Para esa único, no hace falta gastar congelación porque llevamos la. Uf, sí hace falta congelación, parece ser. Ups, 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 ups. Vale, no pasa nada. Tiro por aquí esto, lanzallamas por allá arriba que, pues mira, estaba haciendo cosas bastante interesantes. Y voy a dar aquí una habilidad del centinela más que nada para que esas cazadoras vayan y se rematen a la reina enemiga. Meto ahí una rabia también para que las cazadoras lleguen más rápido. Y aquí pues ya nomás cuestión de apoyar. Apoyar con lo que podamos. En este caso, congelando esto. Y tirando por ahí el último. Tirando por ahí el último montapuerco que nos quedaba. ¿Esto va a acabar en 3 estrellas? Sí. Tenemos posiblemente un ejército favorito, ¿eh? Creo que, a ver, es algo que no solemos hacer. En plan, ¿cuál es el MVP? El ejército MVP de la semana, del mes. En este caso, creo que podemos inaugurar esta sección y decir que el MVP de la semana están siendo los super montapuercos. No sé si como tal es un descubrimiento, porque, pues, a ver, es un ejército que ya estaba fuerte y le sacaron un nuevo nivel. Estaba fuerte sobre todo el ayuntamiento anterior. Y pues bueno. He atacado mucho con este ejército y creo que no he fallado ni una vez con este ejército. Bueno, no, ahora que recuerdo, ayer fallé un ataque con Super Montapuercos porque la reina se me desvió. Pero en general, el ejército está funcionando a las mil maravillas. Vale, a ver, esta aldeita es interesante. Quiero comentarlo esto porque llevo la habilidad de las sanadoras. Lástima, no la tengo a nivel máximo, pero bueno, nivel 18. Y por eso es que llevo solo 3 sanadoras en mi ejército. Porque entre la autocuración que va a tener, las sanadoras que voy a invocar, más 3 sanadoras, creo que me va a dar de sobra para hacer una caminata en toda regla. ¿Cuál es mi objetivo aquí en este ataque? Atacar con super, 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 super dragones. Super, super, super. Y que acabe todo bien. A ver. 1, 2, 3. Baby Dragon. Quiero que caiga el antiaéreo sobre todo. Va a caer el antiaéreo. Perfecto. Va a caer el antiaéreo. La reina se va a desviar, ¿eh? Esto no me gusta. Ah, vale, sí. Bien. La reina vuelve. Por un momento pensé que la reina se iba a desviar hacia arriba, pero no. Voy a dejar ahí que los super dragones reciban algo de daño. Porque quiero dar una buena habilidad del centinela. Meto por aquí esto. Meto la única. No sé si la única, pero bueno, la primera rabia que tiro. Meto ahí la habilidad del centinela. Y decirles que llevo. A ver, meto ahí la rabia. Llevo. Y qué mal castillo, ¿eh? O sea, no llevo veneno pensando en que no iba a haber castillo. Y sí, sí ha habido castillo. Voy a abrir esas rojapiedras porque quiero que ese super dragón se mate la reina enemiga. Vamos a congelar aquí de nuevo. Voy a meter esto por aquí. Baby Dragon por aquí. Y voy a congelar una vez más. Oye, la reina enemiga no ha caído. Ah, esos hielos que gasté por allá arriba no han sido buenos. Es que yo pensaba que iba a caer esa reina enemiga. Pero vale, no ha caído. He desperdiciado una rabia y por ahí una o dos congelaciones, ¿eh? Pero, a ver, hay que mantener la vida de esta reina el mayor tiempo posible. Voy a dar aquí. Uf, qué buena habilidad, ¿eh? Qué buena habilidad del rey bárbaro porque le va a abrir paso a mi reina arquera. Voy a terminar metiendo por acá la luchadora, ¿eh? No, mira. Uf. Difícil decisión. Difícil decisión. ¿Dónde meter a la luchadora? Mira, al final voy a meter a la luchadora aquí cuando la ballesta le pegue al rey bárbaro, que es justo lo que ha pasado. Y vamos a intentar con este hechizo de esqueleto neutralizar los golpes de esa torre arquera en multiobjetivo. Para que mi reina no muera. Vean, ahí por lo menos algunas flechas de la torre arquera están pegándole a los esqueletos. Mi reina arquera no va a sufrir tanto daño. Y apoyado con el rey bárbaro, con mi luchadora y con esta última invisibilidad, vamos a intentar reventarnos esta aldea.
Creo que el ataque ha acabado más ajustado de lo que debería de haber acabado, pero esto ha sido pues porque, repito, no ha desplegado de la mejor manera algunos hechizos. Pero a ver, vamos a confiar, a ver, con esta habilidad y con esta invisibilidad, que va a caer esa reina enemiga y que mi luchadora se va a rematar la aldea. Vale, acabamos haciendo 3 estrellas. Gracias a nuestra. Uy, espérate el tiempo. Sí, a ver, tenemos la reina arquera que si se pone inteligente solo tendría que romper este muro y eliminarse esos 3 edificios. Esto acabó siendo 3 estrellas. La estrategia era buena del ataque, la ejecución no ha sido tan buena, pero afortunadamente hemos tenido la calma de no ponernos nerviosos y sobre todo este despliegue de luchadora con este esqueleto ahí en la parte final, darle tiempo a que la reina arquera avanzara. Y ha sido muy clave también ese terremoto, porque tengan en cuenta que la reina arquera tenía que romper muro para llegar al águila. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Botitas de terremoto nivel 13, MVPs. Vamos ahora con el cuarto ataque. Es momento de atacar con Zablalo. Y tengo bastantes dudas acerca de este ataque, sobre todo porque el ayuntamiento tiene una invisibilidad por detrás y. Y eso. Por eso es que tengo ciertas dudas. Tengo que esperar a que la reina gire para matarme la torre de arqueras, la ballesta y la reina enemiga con estos 6 rayos. Que, a ver, espero la reina camine bien y no termine ahí dando un paso que me desbalancee mi plan. Diría yo que no va a pasar eso. Y ahí está. Tiramos ahí los 6 rayos. Matamos a esa reina enemiga. Meto por aquí mi reina. Que la va a pasar un poco mal porque hay una arquerita por ahí molesta, pero tampoco tanto. Vale, Baby Dragon. Puedo ir metiendo aquí el rey bárbaro. Y la idea es que mi reina arquera. Ahora que lo veo, ese almacén puede fastidiar, ¿eh? Puede fastidiar ese almacén. Puede fastidiar ese almacén. Que no fastidie. Reina, reina, reina. Vale. Reina vuelve acá donde yo quiero que vaya. Preparo por aquí la excavadora. Y la idea es eliminarme todo el compartimento del águila con mis reyes. La voy a pasar mal porque va a venir el castillo del clan a la par. Y sobre todo porque. Quiero llegar al ayuntamiento con el Lalo. Eso es posible, pero también es algo arriesgado. Voy a tirar aquí por esto una cazadora y vamos a confiar en que nuestro ejército va a ser suficiente para reventarnos la aldea. Vean, hay un huequito por ahí. Hay un huequito por ahí en la aldea que esperemos aprovecharlo con mi reina arquera para eliminar el monolito y sobre todo desactivar esa. Sobre todo desactivar esa invisibilidad detrás. Matamos el monolito antes. Perfecto. O sea, esto va a acabar siendo una sobrada, ¿eh? No. Aclaro que no tenía muy claro si iba a acabar siendo un pleno muy sobrado o no. Más bien, no tenía muy claro si iba a acabar siendo pleno o no. Sobre todo por ese sui. Que era un sui en el lado opuesto al ayuntamiento. Luego quedaba una. Repito, quedaba una invisibilidad ahí por detrás. Y ahí hay ese centinela que no ha ido a apoyar. Pues nada, me guardo la habilidad de momento. Y a dar una buena habilidad justo aquí para mantener esa luchadora con vida. Mira, puedo tirar aquí 3 arqueritas. Puedo tirar por aquí esto y apoyar en ese antihéroe para que caiga todo el resto de defensas. Vale. Acabamos haciendo 3 estrellitas. O no, que hay una catapulta ahí. Vale, congelamos y listo. Hacemos 3 estrellitas con Zablalo. Creo que a lo que he leído en comentarios. Les está gustando mucho los ejércitos de Zablalo, les están gustando mucho los ataques de Quingol. Quingol la Luna y Quingol con Super Montapuercos. Así que yo que me alegro, he estado ahí leyendo sus comentarios y déjenme decirles que pues agradecido, agradecido por sus buenas palabras como siempre. A ver, las cosas van así de momento, llevamos ya 4 plenos, repito, necesito hacer como mínimo 43 estrellas para ganar esta guerra. Y a ver, ahora voy a atacar esta aldeita. Marimán Radical va a ser el enemigo al que le voy a reventar la aldea, espero yo. Y a ver, yo tengo ya muy claro lo que voy a hacer, así que le voy a dar a atacar. Una cosa les voy a decir, si me notan hoy un poco con las energías más bajas o más apagadas, no es porque perdí el día de ayer, que a ver, me ha dolido el perder ayer el día de liga, la verdad, pero realmente lo que ha pasado es que hoy me he levantado a las 4 de la mañana a jugar el torneo de calentamiento, el warm-up del mundial. Y pues bueno, hemos avanzado al día de mañana. Pues a ver, he madrugado. Mañana tengo que madrugar otra vez para volver a jugar. Y pues estoy algo cansado. Estoy algo cansado por eso mismo, porque he madrugado. Pero vale, no pasa nada. Tengo que ir a dormirme ahorita en cuanto acabe los ataques, porque mañana igual, más de lo mismo, de despertarme a las 3 de la mañana. Esa es la vida de un jugador competitivo, ¿eh? Esa es la vida de un jugador competitivo, o sea, adaptarse a los horarios. Vale, a ver, hay muy buena invisibilidad para que el rey se elimine ahí las 2 torres de
he eliminado solo una. Vale, igual sirve. Meto por aquí el veneno. Hay un tornado por ahí. A ver, con que el rey se elimine el antihéroe, yo ya estoy contento. Me hubiera gustado obviamente que se eliminara las dos torres arqueras esas, pero parece ser que no va a ser posible. Y el antihéroe igual y tampoco cae. ¿Cae, cae, cae o no cae? ¿Cae o no cae? Uy, acabo de ver un knockout aquí al lado, o sea, te... estoy viendo la UFC. Estoy viendo el cómo han noqueado ahí en el combate coestelar. Total crazy, my bro. A ver, esta reina. Tiro esto aquí. Tiro la habilidad. Y voy preparando esto con esto y con esto. Luchadora, haz lo que tienes que hacer por ahí, por favor. Cae la luchadora enemiga, va a caer, perfecto. Meto por aquí esto. Meto el sabueso para hacerlo inmune también con el centinela. Y vale, muy buena habilidad del centinela. Muy buena habilidad de la luchadora. Quizá no, pero yo creo que sí. Y rabiamos por aquí. Rabiamos y congelamos. ¡Ah! Lástima que congelé un segundo tarde, porque pude haber mantenido la vida de la reina. Pero vale, no pasa nada. Sigo tirando esto por aquí. Baby Drone para distraer esa torre de magos. Y dos globitos para finalizar ahí en ese antiaéreo. Por lo menos intentarlo. Vamos a congelar el antiaéreo, vamos a congelar esa torre de magos y vamos a congelar el tiempo, porque esto es el quinto pleno del día número 6. Está siendo una semana muy, muy completa, insisto. Está siendo una semana súper buena, pero pues al final las defensas sí que condicionan, porque a ver, de por sí los rivales son buenos. ¿Me están llamando? Bueno. Listo, listo, llamada atendida. Y como pueden ver ahí, hacemos otro ataque de 3 estrellas. Quedan 36 minutos, 10 ataques. Creo que, a ver, no es el día en el que vamos más sobrado de tiempo, pero tampoco en el que vamos más apurado. Vamos a continuar, otro ataque de Queen Gold Lalo. Y en este caso, Caminata la Reina, que va a entrar ahí directa a ese ayuntamiento. Vamos a intentar eliminarnos esa torre de magos con este Yeti. Y aquí la idea es bastante simple, como ya se los he comentado. Llegamos al ayuntamiento con este Queen Gold y después vemos qué pasa. Voy a meter por aquí un rompemuro para agrandar un poco el hueco ahí de la aldea. Y a ver, la voy a pasar un poco mal porque hay mucho daño en el ayuntamiento. Pero vamos a confiar en que resulte bien esto. Voy a ir metiendo el rey barro por aquí. Apoyamos con una cazadora. Y a ver. Ese antiaéreo me está preocupando, ¿eh? Ese antiaéreo me está preocupando, la verdad. Tanto me ha preocupado que he tirado esta invisibilidad para asegurar que va a caer ese antiaéreo y que no voy a perder ninguna sanadora. O sea, hay que estar aquí siempre muy alerta de cuáles son las cosas que nos pueden fastidiar un ataque para pues que no nos lo fastidien. Ese castillo voy a dar la habilidad. No me lo quiero jugar ahí. Rey Bárbaro, por favor, elimínate esa. Rey Bárbaro, elimínate esa luchadora. No la va a conseguir. Vale, no pasa nada. Meto por aquí esto. Y nos vamos a eliminar esta luchadora enemiga con mi propia luchadora. Voy a tirar en breve la segunda rabia. Sobre todo adelantada. O sea, no le he tirado más. O sea, no le he tirado tanto para que las zanahoras avancen. Sino más. O sea, para que las zanahoras curen. Más bien le he tirado para que la reina vaya un poco más rápido. Vamos a congelar aquí. Vamos a tirar esto. Y vamos a cerrar la aldea con un Laluno. A ver si resulta de buena manera esto. Quiero que caiga esa multi con mi reina. Necesito que caiga esa multi con mi reina. He metido por ahí una roja piedras a matarse simplemente un infarto en multiobjetivo. Y voy a dar aquí una habilidad del centinela porque esa catapulta me podía hacer mucho daño. Pero a ver, en el momento en que caiga esa... En el momento en que cayó esa multi de acá abajo, yo ya tenía muy claro que esto va a acabar en 3 estrellas. Congelamos por aquí, la habilidad de mi luchadora debería matarse ese antiaéreo. Perfecto, y con esta última congelación hacemos las 3 estrellas. Seguimos con paso muy firme con Queen Gold y pues espero les esté gustando. Háganmelo saber ahí en los comentarios. Y a ver, ¿saben qué es lo mejor de hacer un pleno con Queen Gold? Que no va a ser el último. No va a ser el último del día de hoy, porque el día de hoy podría decirse que al Queen Gold se le reza. Vamos a atacar una aldea anti-dos. Vamos con Caminata la Reina y la Loon. Y siempre termino tirándole flores a algo antes de hacer un ataque arriesgado. O sea, ayer creo que
Ya no quiero hablar de ayer. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Meto la reina por aquí. La idea es bastante simple. Eliminarnos el águila artillería y una catapulta con este Quengold. Eliminarnos la otra catapulta con mi rey bárbaro. Y esto pues no va a ser tarea fácil. No va a ser tarea fácil porque tenemos un montón de daño en la aldea para esta caminata. Bueno, eso no quita que lo vamos a intentar. Vale, va avanzando esto bien de momento. Meto el rompemuro. Me da algo de miedo meter el rompemuro porque hay un cañón con rebote, así que lo voy a meter ahí justo congelando el cañón con rebote porque pues, luego pasan cositas, ¿no? Necesito que esa reina arquera vaya y se quite la multi esa. Necesito que esa reina arquera se quite la multi, por favor. Vale, se va a quitar la multi, perfecto. Puedo apoyar aquí con esto y puedo apoyar aquí con el otro rompemuro para que mi rey bárbaro entre a matarse esa catapulta. Habilidad para que la reina no se desvíe. Ya ha desviado un poquito la reina, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un montón de hechizos. Solo ha gastado una rabia de momento. Y pues como pueden ver, está funcionando bastante bien. Reina, no, 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 ven, ven, ven. Uf. Por un momento pensé que la reina iba a ir hacia el campamento allá arriba. Vale, sale castillo. Esto es algo que necesitaba. Y ahora sí puedo ir empezando con el alum. Mi idea era empezar el alum por arriba. Teniendo en cuenta que la reina iba a quitarse esa multi. Pero bueno, hay que tener siempre capacidad de reacción. Y en este caso, como la reina va a ir hacia abajo, hacia arriba, pues hago el alum hacia el otro lado. Vale, meto por aquí esto. Vamos a rabiar el alum. Vamos a rabiar el ayuntamiento. Vamos a dar la habilidad de mi reina. Y estamos por aquí esto. Hay que quitar rápido ese. Hay que quitarnos rápido ese monolito. Hay que intentar quitarnos rápido ese monolito. Vamos a congelar aquí. Y esto, pues a ver, va a acabar siendo pleno, pero a fuerza bruta. Porque tenemos un montón de hechizos. Bueno, de hechizos no. Tenemos un montón de poder en el ataque. Gasto aquí esta invisibilidad para que caiga esa reina enemiga. Y a fuerza bruta, insisto. A fuerza bruta, esto acaba siendo pleno. Porque tenemos un montón de efectivos con vida todavía. Vale. Me alegra que este ataque haya resultado. Porque esta aldea se ha repetido y más tarde voy a volver a atacar este mismo diseño y pues con el mismo plan. Así que siempre cuando hay una aldea repetida, pues suelo ir con el mismo ejército y a veces me da un poco de miedo que el primer ataque no falle porque claro, ya tengo el ejército preparado para la segunda aldea que es la misma. Y imagínate, fallo la primera vez, muy probable que vuelva a fallar, ¿no? Y es como que digo, oh, está ahí ese factor siempre que ataco una aldea repetida, pero vale. Hemos hecho pleno, hacemos 7 de 7 de momento. Y a falta de 8 ataques, necesito hacer solo 6 plenos. ¿Qué dicen? ¿Estoy en mi pick o no estoy en mi pick? Vamos a atacar en este caso otra vez con Quingol. Y en este caso, Quingol con Super Montapuercos. Yo, excavadora. La idea es bastante simple. Hay que eliminarnos ese ayuntamiento con esta caminata. Y para eso, pues, tenemos que llegar al monolito lo primero. Primero el monolito, después el ayuntamiento. Mi idea. No sé si eso va a caer. Igual y no cae. Pero tampoco me preocupa que no caiga ese almacén porque el rey bárbaro debería entrar. El rey bárbaro debería entrar a. El rey bárbaro debería. Uy, mira qué buen globito de testeo. Me ha desactivado el tornado. Me ha desactivado la torre de veneno y me ha sacado castillo. Pocos, ¿eh? Pocos globos como ese. Voy a tirar esto por aquí con un maguito. Y voy metiendo el rey bárbaro. Repito, el rey bárbaro debería de sentirse atraído por la reina enemiga. Y eso debería de hacer que el rey vaya y se elimine la multi. Ese es el plan. Veamos si resulta o no. El Yeti ha sido bueno. La reina arquera está aguantando bastante bien. Y vamos a tirar ahí, repito, la habilidad del rey. Que va a ir a pegarle a la reina. Y igual y no va y se mata. A recibir para afuera el. ¡Ah! No ha sido buena la habilidad. La cosa esta, la invisibilidad. Vale, hacemos esto. Rabiamos una vez más la reina. Y vamos a ir empezando con los montapuercos acá por la izquierda. Tiro por aquí esto así. Meto la excavadora detrás de los montapuercos. Y hay que ir dejando la limpieza. Ay, no me gusta que viene el águila a pegarle a los montapuercos. Voy a tener que dar la habilidad. Sí, voy a tener que dar la habilidad porque es mucho daño el del águila. Y no quiero recibirlo. Vamos a gastar esto así. Tiramos aquí esto y vamos a tirar todos los montapuercos ahí para intentar matarnos esa catapulta de arriba. Reina arquera que no sé si se va a eliminar esa catapulta. Igual y no.
Vale, catapulta arriba que cae. O sea, esa catapulta, esa multi. Vale. Tengo todavía la luchadora con habilidad. Tengo todavía dos congelaciones. Vamos a gastar una ahí. Sobre todo para preservar la vida de ese zorro espiritual. Y pues sí. Sí. Esto va a acabar siendo otro ataque de tres estrellas. Porque el Quengold es eterno. El Quengold, que ya no es Quengold porque ya no tiene sanadoras. Pero vale. Abrimos aquí el excavadora para que vean qué es lo que llevaba en castillo. Llevaba cuatro super montapuercos más. Y hacemos el octavo pleno. No hablaré de lo que estamos a punto de hacer, pero vamos bien encaminados. Es muy frustrante a veces conectarme a hacer mis ataques y ver que el rival me ha hecho 43 estrellas. Y sobre todo, o sea, no tanto porque me hayan hecho muchos plenos, que a ver, puede pasar, pero sobre todo porque me usan el mismo ejército y sobre todo porque pues no hay muchas maneras de defender. De por sí el ataque está bastante fuerte en Ayuntamiento 16 y a ver, no estoy llorando, que sepan, abro paréntesis primero, no estoy llorando, pero a ver, poco se puede hacer cuando no tienes todas las defensas al máximo, todas las trampas sobre todo al máximo y en este caso pues el rival me hace el mismo ataque, vean. Todas las aldeas me las ha atacado de la misma manera. Me ha metido ahí un dirigible de super arqueras. Luego me ha apoyado con druidas. Y me ha metido super bárbaros para apoyar. Todas las aldeas, insisto, me las han atacado de la misma manera. Uno ahí pensándosela cada ataque, cada en contra de cada aldea para ver cómo hacer para intentar hacer la mayor cantidad de estrellas. Y viene aquí un rival a abusar de un ataque que, a ver, obviamente está fuerte. Y tampoco es que creo que se la hayan pensado mucho y me hacen plenos, me revientan las aldeas, vean, o sea, es que es entrar a una repetición y ver prácticamente el mismo ejército en todas las aldeas. Repito, siempre estoy regalando como 6, 7 plenos por acá abajo respecto al nivel de defensas y luego las aldeas de arriba, pues también no hay mucho que hacer. Vean por aquí, o sea, los niveles de los cañones, de las torres de mago, de todo en general, no está para nada cerca de estar al máximo, no están tampoco tan mal, pero falta, falta, falta. Falta bastante todavía de farming, falta bastante, bastante tiempo para seguir mejorando las aldeas. Pero aclaro nuevamente, no estoy llorando, aunque parezca que sí. Más que nada quería compartir esa sensación de que a veces me conecto y digo, ah, el rival me merece la pena ir desgastarme tanto rato pensando los planes para que venga aquí el rival a atacarme sin pensárselo mucho y me reviente. Difícil, difícil a veces mantener el mental, pero somos unos ganadores, así que el mental no se nos va a ir y hay que pensar siempre en lo que podemos hacer. Y a ver, me gustan los retos, me gustan los retos. Vean, esta aldea ya la he atacado estos días, solo que en este caso pues tiene la reina por acá en vez de tenerla por acá abajo y pues vamos a hacer el mismo ataque en contra de esta aldea porque repito, ya la he planeado así en días anteriores. La idea es que la luchadora pues elimine esa catapulta, que apoye por ahí eliminarse un poco más de defensas y empezar un Lalum por aquí. Un Lalum por ahí, apoyado de... Mira, voy a tirar la rabia en la luchadora, ¿eh? Esto poco visto. Muy poco visto, pero lo voy a hacer así para eliminarme rápido ahí alguna defensa extra. Vale, aprovechamos ahí la inmunidad del sabueso. Seguimos apoyando y aquí toca congelar. Congelamos ahí esto. Esto así. Tengo todavía la habilidad de mi reina. Esto es algo que me gusta, obviamente. Y vamos a congelar la catapulta, pero todavía no. Todavía no me apetece congelar la catapulta, porque no le está pegando algo que haga mucho. O sea, que me. O sea, prefiero que esté ahí sin saber a qué pegarle a que se ponga a pegarle a mi grupo grande de globos. Lo que sí me fastidia es ese águila. Pero vale. Hacemos pleno. La clave es hacer una lloradita. Una lloradita y atacar. Esa es la clave para seguir haciendo plenos. Como que yo notaba que se estaban yendo los poderes y dije, mira, vamos a llorar un poquito, desahogarnos, que lo tenemos aquí muy reprimido ese sentimiento y ahora sí podemos seguir planeando. Y a ver, no hace falta decirlo, pero igual se los digo, bastante evidente después de lo que pasó el día de ayer. He baneado los dragones eléctricos, ¿eh? Los he baneado de la Liga de Clanes, ya no quiero saber nada de los Edrax porque es que lo que pasó el día de ayer fue el confiar de más, o sea, estaba yo súper tranquilo, súper relajado, o sea, estaba más bien confiando tanto en los Edrax porque es que no estaba fallando ataques con Edrax, pero claro, me puse a forzar ese ataque en algunas aldeas que quizá no debía haber forzado y pues terminé haciendo un fail muy, do muy doloroso el día de ayer. Pero bueno, el día de hoy no he preparado ningún ataque de Edrax por eso mismo, porque digo, miren, a partir de ahora, próximas ligas de clanes, cada liga siempre sirve de enseñanza a algo, ¿no? O sea, me he ganado mucho, o sea, me he puesto como que... Me ha subido mucho la autoestima el atacar con Edrax, el no estar fallando, me ha hecho ganar mucha confianza con este ejército.
Y me ha pasado factura el día de ayer. Me ha pasado factura el día de ayer porque, oye, no llevo veneno. Llevo una velocidad y no llevo veneno. ¿Por qué he agregado una velocidad en vez de veneno? Vale, no pasa nada. Lo dicho, el estar haciendo tantos plenos con Edrax me ha hecho el confiar todavía demasiado en ese crédito. Y el día de ayer, pues, quizá no era el momento de confiar. Y eso, pues, me ha hecho perder la guerra. Entre una de tantas cosas, ¿no? Eso y luego la reina que se ha desviado en ese ataque de supermontapuercos. Pero a lo que voy. Si de ahora en adelante me ven haciendo un ataque de Edrax, es porque tengo 100% de certeza que va a ser pleno. Ya no voy a forzar ese ataque en alguna aldea en la que quizás no debería forzar. Simplemente lo haré cuando lo vea necesario. Es como en torneos. O sea, yo cuando ataco en torneos con Edrax es porque tengo súper plena convicción de que voy a hacer 3 estrellas. O que las circunstancias de la guerra nos orilla. Oye, tengo que intentar hacer el ataque lo más rápido posible. Tengo que atacar con Edrax para intentar bajar un tiempo del ataque o algo así. Pues bueno, ahí quizás fuerce un poco el ataque de Edrax. Pero por lo general, yo cuando suelo tirar ataques de Edrax es porque, repito, sé que va a ser pleno. Y el día de ayer ataqué con Edrax sin tener muy claro que iba a ser pleno, simplemente por estar confiado. Por estar confiado en el ejército. Y eso, si queremos hacer un top súper alto de la Liga de Clanes, no puede tener lugar en nuestros ejércitos. Así que, repito, nos ha servido de lección. Y mientras estoy aquí hablándoles de la vida y todo, hacemos otro plenito más. Y ya va a empezar el main event. Chito Vera. Vamos a ver si gana Chito Vera. O sea, yo tengo aquí el. Tengo por aquí un iPad viendo la UFC. Y por el otro lado, estoy aquí atacando, estoy hablando, tengo la cámara, tengo por acá todo, tengo por acá el teléfono esperando un WhatsApp de mi madre. O sea, multifuncional. Oye, ahora que lo pienso, este peleador Vera se parece mucho al actor este de Deadpool, ¿no? Ahorita viéndole con la barba y esa, bueno, la gente que se le guste la UFC. Se me figuró mucho a este, al Ryan Reynolds, creo que es. No, ¿cómo se llama el de Deadpool? Peliculón. Ahora vamos a tirar el siguiente ataque. Metemos este Queen Gold por aquí. La idea en este ataque es eliminarnos el ayuntamiento con el Queen Gold. Apoyar con Supermontapuercos por acá arriba. Y meter un cuartel de asedio acá por la derecha. Que se elimine el águila de artillería y que haga ahí un poquito más de destrozo. Y poca cosa más. Voy a meter a esta cazadora no tanto para apoyar a matar al rey enemigo, que sí, sino también porque me puede desactivar por ahí un tornado o algo ahí. Vamos a ver si hace algo la luchadora. Desactivo un. No, no ha hecho nada. Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Rey. He tirado mal el rey bárbaro. Tiro mal el rey bárbaro. A ver si no se desvía. Vale, el rey camina por donde yo quiero que camine. Meto ahí la habilidad. Nos eliminamos esa torre de arqueras. Y no se va a eliminar la multi del rey, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Habrá que ver. Hablamos por aquí esto. Muy buena congelación. Esta congelación es difícil, ¿eh? Esa congelación he de decir que es difícil. Es difícil esa congelación porque están en diagonal ahí los edificios. Pero la hemos tirado bien. A ver, lástima que no nos hemos matado ese castillo. A ver si no me pasa factura eso. De que no haya caído ese castillo clan con el veneno. Hay que ver en qué timing viene. Pero vale, podemos ir tirando los montapuercos por acá arriba. Y sentir en tierra. Y confiar. Toca confiar. Toca confiar en que va a acabar siendo pleno. Se ha perdido la habilidad de la reina sin que yo haya hecho nada. Se ha tirado ahí en automático. Vamos a congelar aquí esta multi. Vamos a tirar aquí el esqueleto. Vamos a congelar de nuevo la multi. Y a rezar. A rezar un poquillo porque esto acaba en 3 estrellas. El cuartel de asedio creo que no ha hecho nada, ¿eh? O sea, creo no. O sea, lo que estoy viendo, el cuartel de asedio no ha hecho prácticamente nada. Pero vale, esto va a acabar siendo 3 estrellas porque tenemos una luchadora ahí MVP. Una luchadora con zorro. Creo que ya no está el zorro. Pero vale, seguimos teniendo una luchadora. Tenemos una reina arquera por ahí que si en algún momento decide pegarle a lo que debe de pegarle, que es esa multi, yo estaré muy agradecido. Tenemos también por ahí un montapuerco y tenemos globitos para rematar la aldea. Otro pleno. Otro pleno más que acabamos de hacer. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos con paso perfecto. Noveno pleno. 8, 9, 10. Décimo pleno. Décimo pleno de la guerra. Efectivo. Onceavo pleno. Onceavo pleno de la guerra. Vale, me quedan 4 ataques. Y es todo que cada vez tiene más luz al final del túnel. Seguimos, seguimos, seguimos. Que me pierdo la pelea. Ya va a empezar.
Ya a punto de empezar y empieza el round. Empieza el primer round y les voy narrando la pelea de UFC en lo que voy atacando. A ver, seguramente a estas alturas, seguramente ya lo estaban viendo. Pelea por el campeonato del peso gallo. Chito Vera en contra de O'Malley. Y a ver, yo que voy a hacer un rehit a esta aldea. Uy, ese rompemuro no ha sido. Vale, ha abierto donde quiero, perfecto. Vale, tiro ahí el rompemuro. Tiro por ahí las sanadoras y la primera rabia que va a caer en breves. Cae por ahí la rabia. Hace rato salió un Tesla por acá arriba, así que voy a tirar el Rey Bárbaro en este caso un poquito antes. Congelamos ahora sí y hacemos todo como que un poquito mejor, ¿no? Al ya haber visto cómo avanzó el ataque hace rato, podemos darnos el lujo de tirar las cosas un poquito mejor. Meto el Rey Bárbaro aquí, repito, porque había un Tesla. Perfecto. Y pues es lo que toca haciendo rehit. 4 minutos que quedan del primer round. Primer round. Round. Vale, es un tornado que no es bueno ni malo. Simplemente es un tornado. Y a ver, meto por ahí el rompemuro. Reina que va a avanzar. Y en este caso va a pasar lo que quería yo que pasara hace rato. Que es que la reina vaya hacia abajo. O no. Igual y no. Hay que ver. Vale, no, la reina vuelve a ir para arriba. O baja. Vale, la reina baja. Meto por ahí la siguiente rabia, meto por aquí el veneno y lo que quería hacer hace rato era esto, empezar a la luna por acá arriba. Repito, no hay mucha diferencia entre esto y lo de hace rato porque pues la aldea sigue siendo una aldea anti-2 y el plan es prácticamente el mismo. Vamos a congelar por aquí esto, meto por aquí esto y cerramos por aquí con el resto de tropas, hechizos, ejército de todo. Reina que pierde la habilidad. Tengo todavía un montón de globos, aunque cada vez menos. ¿Y dónde está mi luchadora? No sé dónde está mi luchadora. ¿Dónde está? Está por ahí. Ah, vale, está por allá. ¿Qué hace por allá mi luchadora? No lo sé. Gasto ahí la habilidad. Matamos antiaéreo. Voy a gastar aquí esta Invi para que mi luchadora se mate el monolito. Y ya con eso asegurar el pleno. Vale, sí. Hacemos 3 estrellas. Y no, no estoy viendo la pelea. Va a tocar verme la repetida. Va a tocar verme el resumen otra vez. Dale, Deadpool. Oye, tiene tatuada una Virgen María. Tiene tatuada una Virgen María en el abdomen, el Chito Vera. Creo que es ecuatoriano. Vale. Muy bonito todo, muy bonito el pleno. Hacemos el pleno número 12 y ya solo necesito hacer un pleno más y 2 buenos porcentajes para ganar la guerra. 11 minutos y yo es que estoy distraído viendo la pelea. Está buena. Ya se va a acabar el primer round, queda 1 minuto y medio. Pero vale, tengo que atacar. Vamos a atacar esta aldeíta. Y a ver, vamos a darle. Vamos a darle ahí sin pensarlo, porque yo soy una persona que no necesita pensar los ataques, simplemente necesita hacerlos. Bueno, tampoco tengas arriba porque luego fallas. A ver, tiramos ahí los rayos, buenos rayos. Meto por aquí el rey, la reina, un duende. Y vamos a meter gigantita para llamar la atención de esa luchadora y eliminárnoslo así, 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 así. A ver, aquí la idea es que el rey y la reina se eliminen, pues ese águila de artillería y luego apoyar con mi luchadora a matarse la reina enemiga. Ese es el plan. Ese es el plan. Este Baby Dragon que pudo haber sido mejor, quizá, pero no ha sido del todo malo. Meto por aquí esto, meto por aquí esto y preparo el hechizo de esqueletos justo, 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 justo aquí. No ha sido el mejor, tampoco ha sido el peor, simplemente ha sido eso, un hechizo de esqueletos. Meto el sabueso, vamos a meter el alun ya de una vez por aquí, meto el dirigible y 20 segundos que le quedan al round. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lleva este primer round? Ahora está ahí con vida, apoyamos ahí con más globos, más de todo. ¡Ay, esta rabia! Esta congelación. No sé si ha caído a tiempo. Casi me duermo un poco ahí con la congelación y la tiro tarde. Casi me duermo un poco ahí con la congelación y la tiro tarde. Y el tirar tarde una congelación, pues puede hacer que ese ayuntamiento no cayera de una. A ver, ya no tengo luchadora. Tengo mi reina arquera por acá abajo y tengo una congelación para ese inferno, para esa catapulta. Así que esto va a acabar siendo 3 estrellas y el primer round que ha llegado a su fin. Estamos aquí tirando todo bastante bien. Puedo ir viendo ahí al Deadpool cómo va la pelea. ¿Se la lleva o no se la lleva? No,
sé, no sé, no sé. Pleno, 3 estrellas y ahora mismo ya he hecho 13 plenos. De hacer dos fails en los últimos dos ataques, aseguro la victoria con dos buenos porcentajes. Ya no tengo presión de hacer plenos, pero sí tengo presión de hacer dos buenos porcentajes. Les voy a mostrar el mapa cómo va. Vean lo de... O sea, es que estoy siendo bastante avasallador en la semana de League. O sea, estoy sacándole una ventaja de 16 estrellas al segundo lugar, teniendo todavía dos ataques por delante y habiendo perdido la guerra del día de ayer contra el clan que va en segundo lugar. Este clan... Es que qué triste. O sea, el rival contra el que más estrellas ha hecho ha sido contra mí. Y luego este clan, el de ahorita contra el que estoy jugando, es su segundo 43, pero bueno, igual, más de lo mismo. O sea, contra mí juegan la guerra de sus vidas. Vamos a seguir con el penúltimo ataque. Vamos con Quengol Lalun. Y me voy a dejar. Me voy a dejar, me voy a dejar. A ver, no tengo muy claro que este ataque acabe en 3 estrellas, ¿eh? ¿Les soy honestos? O sea, lo hago porque digo, uy, qué bueno soy con Quengol Lalun. Pero es un ataque un tanto forzado. Pero a ver, si nos vamos a poner a forzar ataques, prefiero forzar un Quengol y no forzar un ataque de Drax, como lo hice el día de ayer. Meto por ahí el Yeti. La idea es que el Quengol se elimine el ayuntamiento, que el Rey Barón se elimine todo este compartimento, cosa que está haciendo, y que saque castillo, cosa que también está haciendo. Ese rey. Tengo que tirar aquí una rabia. Lástima que el Yeti no se eliminó esa torre de magos. Oye, eso a veces no lo entiendo. O sea, tiras primero una tropa, como tiré la torre, o sea, tiré primero la arquera, luego tiro el mago, y la defensa enfoca al mago, siendo que lo tiré por segundo. O sea, ¿entienden a lo que me refiero? Me pasó el otro día con un gigante y un... Con un gigante y un... No me acuerdo qué. Pero bueno, a ver. Vamos a continuar. Meto por aquí esto. Voy a meter la luna. La luna, la luna, la luna. La luna, la 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 la. La 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 la. Meter esto acá. Meter eso por allá. Meto ahí el otro rompemuro. Y cerramos rápido con el alumno. Tiro esto aquí. Rabia. Sobre todo la rabia para las cazadoras. Me interesa que caiga rápido ese rey enemigo para así poder eliminar rápido luego las defensas ahí del centro. O sea, para que... No sé cómo explicarlo, pero tampoco sé cómo lo van a entender, porque son ideas que tengo yo en mi cabeza. Así que simplemente lo hice así. Rabié las cazadoras, teniendo yo un concepto ahí que no sé explicarlo. Pero vale. Hacemos otro pleno y le quedan 2 minutos 20 segundos al combate. ¿Guerra perfecta o no? ¿Será que estamos ante la segunda guerra perfecta? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Podemos confirmar ahora sí, yo creo que estamos ante una masterclass de Caminata de la Reina, ¿eh? El día de hoy, para sacar su bolígrafo y ponerse a tomar notas de todo lo que hemos hecho el día de hoy con Quingold Lalun y con Quingold Super Montapuercos. Y para que no pongan excusas de que, ay, Rigo Gemero, o sea, vean el ataque que acabo de hacer con una flecha nivel 5. Que no me crean o creen que les estoy echando mentiras. O sea, no, vean. Flecha nivel 5, no hay problema. La caminata va a seguir siendo buena. Y hago eso con una flecha nivel 5. Imagínense cuando tenga la flecha al nivel 25. O sea, no, ni les platico. Pero a ver, vamos a hacer el último ataque. Volvemos a llorar un poquito. Déjenme ver el final del round, que está siendo bastante, bastante top. Y a ver, este último ataque va a ser igual algo rarillo, algo sospechoso. Vamos a ver si acaban 3 estrellas o no. Pero justo le di a atacar y vi que llevaba malas tropas. Ay, no llevo congelaciones y llevo dos venenos. Bueno, ¿quién necesita congelaciones, no? ¿Quién necesita congelaciones? Ahora vamos a agregarle un poco de dificultad porque el día de liga estaba siendo muy sencillo. Vamos a atacar con 5 rabias y doble veneno. ¿Quién necesita congelación? Insisto, yo no. Bueno, en realidad sí, pero pues ya no lo llevo, así que ni modo. A ver, me da miedo eso. O sea, me preocupa esto, que la reina se va a desviar por el campamento, así que vamos a tirar esto ahí. Tiramos aquí un globito porque es muy probable que haya minas negras por ahí, porque hay un antiaéreo. Había un antiaéreo ahí cerca. Y vale, la reina ha avanzado bastante bien. Lo que me preocupa es que no va a entrar directo a la multi. Eso es algo que me preocupa y bastante. Así que pierdo aquí la habilidad y voy a gastar aquí esta invisibilidad porque quiero que la reina se quite la multi. Me interesa que esa reina se quite la multi.
Vale, me toqué el veneno. Primer veneno de dos venenos que llevo. Y ahora, pues, cuestión de cerrar la aldea con el ataque de montapuercos. Tiro por acá esto en tierra, esto así. Tiramos aquí esto y ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Necesito que la reina no muera lo primero. Y lo segundo. Ah, va a morir la reina. Con esa único. A ver si por lo menos se quita esa ballesta. Se ha quitado la ballesta, pero ha muerto. Dale, no pasa nada. Tiro esto aquí. Tiro aquí dos montapuercos. Tiro aquí uno de estos. Tengo veneno, tengo otro veneno, correcto. Vamos a tirar aquí unos montapuerquitos más. Por acá otros montapuercos más. Y vamos a confiar en mi luchadora. Quisiera mejor idea meter los montapuercos acá en el monolito o algo así, pero. Pues bueno. Lo hecho, hecho está. Y vamos a confiar en que esto acaba bien. Vamos a confiar en que esto resulta bien. Vale, pues yo ya una vez cumpliendo, voy a terminar de ver la pelea. Todavía quedan 3 rounds. Pues gente, les acabamos cumpliendo con todo y que no llevaba los hechizos correctamente. Hacemos otro ataque de 3 estrellas y efectivamente hemos hecho guerra perfecta. Toca ir a celebrarlo viendo la pelea y toca ir a celebrarlo yendo a dormir porque mañana me levanto a las 4 de la mañana y se preguntarán, ¿qué hora es ahora mismo? Son las 10 de la noche. A esta hora estamos terminando de grabar la semana el día 6 de la liga. En 8 horas, en 6 horas tengo torneo. Me voy a dormir seguramente a las 11 de la noche, así que a poner muchas alarmas y a despertarme temprano. En los próximos días, una vez acabe la semana de liga, les haré resúmenes de cómo han ido mis últimos días de torneos. Les tengo ya ahí. Hoy me puse a grabar un poco, mañana terminaré de grabar seguramente la guía de habilidades. Y pues el contenido que no pare. Que no pare ese contenido y que no paren estas guerras perfectas. Y ahora sí que sí, marcador final. Repito, 45 en contra de 43. Llegamos oficialmente a las 311 estrellas en la semana. Pudiendo haber sido 321 o quizá un poquito más. Pero bueno, está siendo una semana de liga tremendamente buena. Y vamos a cerrarlo fuerte. Que ya solo quedan 15 ataques. Ya hemos hecho 90 ataques en estos 6 días. Y solo quedan un día más. Un día más para cerrar la liga. Así que nada, gente. Les agradezco mucho si utilizan mi código de creador ahí en la tienda. En cualquier juego de Supercell es válido. En Brawl Stars, Clash Royale y Clash of Clans, obviamente. Y pues ya saben, suscribirse al canal que es completamente gratis. A ver si llegamos a los 100.000 suscriptores. Vamos a dejar su comentario, su me gusta y compartir el video con sus amigos. Nos vemos el día de mañana. Espero les haya gustado. Yo me despido. Nos vemos.